Así que muy agradecida con estar ahí y nada, súper bien estoy, la verdad. Bien. Bueno, contanos un poquito, ¿desde cuándo estás en Guatemala? Y en Guatemala desde el 22 de junio del año pasado estoy, hace 6 meses y 20 y pico de días, pero ahora me vine unos días de vacaciones, por suerte me dieron un tiempito. Bien, 6 meses, bueno, imagino, extrañando, ganas de ver a mami, a papi, a la familia, a los amigos. La verdad que sí, se extraña muchísimo a la familia, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mis amigas. Es un poquito difícil, pero siempre haciendo lo que a uno le gusta es un poquito más llevadero. Exacto. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Desde junio del 2019 que estás en Guatemala, haciendo lo mismo que estabas haciendo en Buenos Aires, en este Así programa es. popular, ¿no? De Canal 9, Combate, lo mismo que estabas haciendo ahí, pero ahora trasladado a Centroamérica, ¿no? Exactamente lo mismo, yo entré en Combate Argentina, la verdad no recuerdo bien en qué mes del 2018, pero por desgracia el programa terminó, yo estuve 6 meses en la temporada en la 13G y el programa terminó, pero por suerte pude llegar a la final y eso me dio el pie para que me contacten de Combate Guatemala, así que me fui a un país totalmente desconocido, no sabía casi ni dónde estaba, dije Guatemala, ¿dónde es eso? Pero nada, me fui sin dudarlo para allá para hacer lo que más me gusta. Bien, por un casting entraste, ¿no? A Buenos Aires. En Buenos Aires sí entré ¿Vos por casting. estando en Buenos Aires? Yo estaba en Buenos Aires estudiando danza y Sí. acrobacia y escuché que había un casting de combate. Yo sabía que combate era un programa que me podría abrir muchas puertas para lo que yo quería hacer, dedicarme al mundo artístico. Claro. Entonces hice el casting con 18 años, pero en el primer casting no entré. Pasé a la segunda tanda de ese casting y no entré. Me puse muy nerviosa en la primera prueba de cámara que tuve y no entré. Pero al año siguiente lo volví a hacer al casting, esta vez fue un casting en vivo y ahí me fue súper bien, hice varios juegos que por suerte los pude ganar y fui pasando varias pruebas y fui quedando, quedando, quedando hasta que nada, quedé en el programa, imagínate la felicidad que tenía. ¿Y qué es combate? Digamos, ¿en qué consistía el programa? Es como dice el nombre, digamos, es un combate, Sí. pero ¿cómo era el formato? El formato es, o sea, son dos equipos, en Argentina acá era el rojo y el verde, que compiten en contra con juegos de destreza física, de fuerza, de velocidad, mucha potencia, se Sí. necesita, la verdad, Mucho mucho entrenamiento. entrenamiento, ¿sí? Y nada, en eso consiste, los dos equipos se enfrentan en varios juegos y llegan a una final en la que se consagra uno perdón, de los dos equipos campeón. Exacto, perdiste la final, digamos, tu equipo perdió la final en Perdimos la... la final, sí, porque teníamos un equipo que no estaba muy bien preparado contra un equipo rojo, que eran todos experimentados y todos muy fuertes. Bien, y llegó a Guatemala, ¿cómo nace este contacto? ¿Te contactan a vos? Sí, me contactan a través de las redes sociales, a través de Instagram, y yo sin dudarlo, olvídate, yo estaba estudiando todavía en Buenos Aires, pero ahí nomás lo decidí, dejé la ¿Lo carrera. decidiste vos o lo decidiste junto con la Ah, familia? lo decidí yo y bueno, se los comenté y ellos estuvieron, o sea, me apoyaron en mi decisión, por suerte. Bien, 6 meses en Guatemala, bueno, acostumbrarte a un montón de cosas, bueno, por suerte el idioma El es mismo. el mismo, no tenés inconveniente, Sí. pero después la cultura, Sí. hay algo que la comida, ¿qué es lo que más te La cuesta? cultura es una cosa totalmente ¿Sí? diferente a la de acá, sí. Pero por suerte la gente allá es muy buena, es muy cariñosa, son muy como acogedores, te dan mucha confianza. Y la comida sí es bastante distinta, ya se come mucho frijol, plátano frito, que acá no existe eso. Entonces, por ahí cuando hablaba con mis compañeros y les decía que allá no hay plátano o frijol, decían, ¿qué? ¿Cómo no hay plátano o frijol? Claro. Es otra cosa, la verdad. ¿Se extraña qué de Desde Argentina? allá se extraña mucho el dulce de leche. Ah. Los alfajores se extrañan. La carne, más que nada, la carne argentina es de otro No se mundo. consigue. No se consigue allá. Por más que haya lugares de comida que dicen que son argentinos, no, es otra cosa. ¿Y en qué parte de Guatemala? Estoy en la capital, ¿En la Guatemala City. capital? Ajá. Azul, ¿y cómo es un día tuyo allá? ¿Es entrenamiento? ¿Es grabar todos los días? Sí, los días fijos son de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 10 de la noche, pero De 4 de la tarde a 10 de la noche, sí. ahí donde se graba. Se graba de 8 a 10 de la noche, pero de 4 Claro, a 8 estamos en preparación, exacto. maquillajes, reunión de juego, donde nos explican todos los juegos que va a haber en la noche y las reglas. Pero también los horarios pueden variar.
A veces entramos, qué sé yo, 8 o 9 de la mañana, podemos entrar 12 del mediodía, eso varía según las actividades que tenemos. Bien, bueno, te has acostumbrado muy, muy fácil, muy rápido a la televisión. Sí. Obviamente te ha costado al principio, como todo, pero bueno, veíamos las imágenes también, no solo en Buenos Aires, sino en Guatemala, ya más suelta, incluso jugando con los conductores, incluso coqueteando más de una vez, se lo ha visto incluso en Guatemala, ¿no? La verdad que, bueno, se te ve suelta, bueno, y haciendo lo que te gusta, que eso es fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí, créeme que no es nada fácil. Bueno, vos sabrás estar frente de una cámara. Las primeras veces cuesta muchísimo. Yo cuando estaba acá en Argentina en combate no hablaba casi nada, eran dos palabras que decía y era así, me quedaba como con miedo. Pero después me fui acostumbrando, me fui adaptando y por ahí si surgen peleas tenés que defenderte, ¿no? Tenés que aprender a hablar, a defenderte, claro. Defender tu lugar. Y ahora que estoy en Guatemala es como un poquito más fácil porque ya estoy más adaptada a hablar frente a las cámaras. ¿Y la televisión de Guatemala o el televidente guatemalteco es muy distinto o al argentino? Sí, muy distinto. Por ejemplo, yo acá salía y nadie me conocía de combate, muy poca gente. Pero en Guatemala la gente es muy fan del programa y lo mira muchísimo y son muy fan nuestros, pero a morir. Y pelean azules y naranjas. Claro, ya es azul y naranja, ¿no? Sí, allá es azul y naranja los equipos. Yo estoy ahora en el naranja. Bien. ¿Descanso hasta cuándo ahora en Argentina? Hasta el 27 me dieron. 27 de enero. Tenés que regresar y después ya comienzan a grabar. Sí. Digamos, ¿estás por contrato? ¿Tenés un tiempo? O sí, estoy. Mi contrato es como participante del programa, pero eso quiere decir que de un día para el otro te podés ir, digamos, te pueden echar. Claro. No es nada seguro, digamos. Pero si cuidas bien tu lugar, haces las cosas bien, siempre con respeto y demás, vas asegurando un poquito tu lugar. Bueno.